En nombre de Dios, la patria y la comuna, se abre la presente sesión de consejo. Informar en primera instancia que voy a presidir la sesión de consejo debido a que el alcalde se encuentra en una emergencia en estos momentos en la ciudad y el concejal Joel González se encuentra con un tema médico que no puede asistir. Vamos a partir con el primer punto, que es la aprobación acta sesión ordinaria número 1493. ¿Alguna observación, colega? Sí. Yo la dejaría porque no tengo el acta, no llegó a secretaría y no la encontré tampoco en correo. Entonces, para efectos de cómo abrir un acta, tiene que a lo menos haberla leído cotejado. Llegó el día miércoles. Eso iba a decir yo. Sí, llegó el día miércoles el acta correspondiente. Permiso. El acta llegó el miércoles y la mandó Nicole García Rotter. Sí. Bueno, de comentarles, colegas, que el acta sí llegó a los correos correspondientes para que también lo revisen. Si hay quórum o sea, apoyo de los colegas, se podrían dejar en segunda discusión porque se cumplió en su momento la entrega correspondiente al acta pasado. ¿Amal? Sí, la dejamos en segunda discusión. ¿No, José? Ok. La vamos a dejar en segunda discusión entonces. Pasamos al punto 3, al segundo informe trimestral, año 2022, acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Don el director de control nos va a entregar la información. Bueno, me corresponde, como dijo don Luis Bravo, el presidente, entregarles este segundo informe presupuestario que, como su nombre lo indica, refleja e indica el avance y ejecución del presupuesto hasta el 30 de junio de este año. Este informe yo se los envié a sus respectivos correos el día miércoles para que lo tuvieran a la vista, tuvieran la posibilidad de revisarlo si así lo estimaban. Y, ¿cómo se llama? Es un informe que, como siempre, comprende las áreas de educación municipal y salud, y se elabora en base al balance de ingresos y gastos que envía y que elabora la Dirección de Finanzas también trimestralmente. De ahí se toma toda esta información y que yo también se la adjunté en el respectivo correo para que ustedes, si pueden, puedan contrastarla con esa información. Por lo tanto, voy a ser más o menos breve porque, bueno, ustedes ya tienen el informe y voy a resaltar solamente los puntos que me parecen más relevantes. Bueno, en primer lugar, vemos los ingresos en el área municipal que exhiben un avance de un 65%, lo que es bastante bueno respecto del ingreso esperado hasta esta fecha, que debería ser alrededor de un 50%. En promedio, yo diría que es un muy buen promedio, perdón, que es un muy buen avance, porcentaje de avance, y dentro de los cuales podemos destacar, ¿no es cierto?, el subtítulo Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades, que comprende lo que percibe la municipalidad por patentes, fundamentalmente por patentes, impuesto territorial, etcétera. Y en materia de patentes, por ejemplo, teníamos un presupuesto vigente de 1.116 millones como presupuesto vigente y tenemos ingresos percibidos por 450 millones, o sea, un 40%. También tenemos, como un punto a destacar, lo percibido por concepto de concesión por extracción de áridos, donde teníamos un presupuesto estimado de 200 millones y se han percibido 88 millones, por lo tanto un 44% respecto de lo estimado inicialmente. También en permisos de circulación, por ejemplo, teníamos un presupuesto estimado de 1.830 millones y se han recibido 1.705, o sea, un 93%.
En materia de también de beneficio del Fondo Común Municipal, también teníamos estimado 1.143 millones y hemos recibido 1.066 millones, es decir, un 93%. En el subtítulo transferencias corrientes, corresponde destacar lo recibido de otras entidades públicas, en que teníamos nosotros presupuestado recibir 609 millones y recibimos 540, o sea, un 88%. Esos son algunos de los puntos más importantes, ¿no es cierto? También tenemos en materia de transferencias de gastos de capital, para gastos de capital, que son transferencias que se reciben ya sea del sector privado, de la comunidad, por concepto de pavimentos participativos, de la Subsecretaría de Desarrollo y Régimen Administrativo, etcétera. También tenemos un superávit, por así decirlo, respecto a lo estimado, porque se han recibido muchísimo más fondos de lo que nosotros habíamos estimado inicialmente. Y finalmente, en ese ítem conviene destacar lo que dice relación con los fondos de mejoramiento de infraestructura escolar pública, en que no teníamos ingresos posibles de recibir, sin embargo hemos recibido 129 millones de pesos. Este cuadro general del análisis de cada uno de los subtítulos arroja un promedio de ingresos municipales de un 65%, lo que es bastante positivo, y siempre aparece como un problema, por así decirlo, el ítem, el subtítulo recuperación de préstamos, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos un presupuesto vigente de 319 millones de pesos y tenemos un saldo negativo de 270 millones de pesos. Este ítem dice relación con lo que ya hemos conversado, con lo que se adeuda al municipio por distintos conceptos de patentes, derechos de aseo, etcétera, ¿no es cierto?, en que la municipalidad todavía no ha podido ejercer las acciones de cobro como corresponden, por las razones que ya hemos analizado en otras ocasiones acá en el Consejo, pero que siempre aparece negativo y sobre lo cual Contraloría está permanentemente preocupado, y ahora último está particularmente preocupada de este ítem y de las acciones de cobro que la municipalidad lleva o debe llevar a cabo para cobrar estas deudas, ¿no es cierto?, o castigarlas. Pero para castigar las deudas y sacarlas del presupuesto se requiere que se agoten todas las instancias de cobro, hasta las instancias judiciales. Y una vez realizadas estas gestiones, dependiendo de su resultado, el Consejo, previo informe del secretario municipal, puede proceder al castigo de estas deudas y sacarlas del presupuesto. Pero mientras eso no se haga, tienen que aparecer siempre como deudas pendientes. Así que ese diría yo que es un problema que se va repitiendo y que tengo entendido que la municipalidad está llevando a cabo las acciones de cobro, intentando ponerse al día con las acciones de cobro de lo que se la deuda. Y además ahí está el tema también de la prescripción de muchas deudas, porque muchas deudas por distintos conceptos están prescritas. Pero para esos efectos se requiere que las personas vayan a los tribunales y sean los tribunales los que declaren la prescripción. Nosotros no podemos administrativamente declarar la prescripción de una deuda, sino que tiene que ser a través de los tribunales. Y mientras eso no suceda, la deuda aparece como vigente, aun cuando tenga 5 o 10 años de antigüedad. Bueno, eso en materia de ingresos municipales. En materia de gastos municipales vemos que tenemos un promedio de gastos bastante razonable, de un 45%, ¿no es cierto?, donde los ítems con mayor avance, entre comillas, son aquellos que dicen relación con las prestaciones de seguridad social, que comprenden las prestaciones previsionales, los desahucios e indemnizaciones, las prestaciones sociales del empleador e indemnizaciones de cargo fiscal, donde tenemos un 99% de ejecución del presupuesto versus el presupuesto vigente. En materia de transferencias corrientes, tenemos también que hizo relación principalmente con transferencias al sector privado. Tenemos ahí algunos ítems todavía bajos, como por ejemplo la subvención a organizaciones comunitarias, donde tenemos un presupuesto vigente de 90 millones de pesos y aparecen obligaciones de vengada, según el balance, de cero pesos. Por lo tanto, todavía aquí tenemos mucho margen para avanzar. Y también hay un ítem que dice relación con la asistencia social a personas naturales, donde tenemos un presupuesto vigente de 250 millones y la obligación de vengada ya está a junio, ya son 180 millones. Por lo tanto, es obvio que este ítem en algún minuto va a tener que ser suplementado, digamos, porque
ya estamos al borde de su agotamiento, ¿no es cierto? Y en nuestro caso, más adelante también tenemos lo que dice relación con las transferencias a educación, en que tenemos de un presupuesto estimado de presupuesto vigente de 614 millones y se han devengado 318, o sea, más del 50%. Lo mismo a salud, donde el presupuesto vigente es de 584 millones y solamente se le han transferido 100, o sea, también hay una cantidad bastante grande respecto al presupuesto estimado y bastante bajo el traspaso, mientras tanto son solo 100 de 584 millones de pesos. En materia de iniciativas de inversión, ustedes saben que, como les he explicado muchas veces, el porcentaje de las iniciativas de inversión es solamente un 21%, no obstante que estamos en junio, porque se produce un desfase entre lo que es la ejecución de los proyectos versus el avance financiero del proyecto. Muchas veces se van ejecutando, pero después no se pagan, no se van pagando contra avance de obra y por lo tanto no refleja la obligación financiera necesariamente, no coincide necesariamente el avance financiero con el avance físico de las obras. Por eso es que aparece generalmente este ítem bajo y que se va normalizando en el transcurso del año, a medida que las obras avanzan e incluso muchas veces pasan de un año a otro dependiendo del tipo de obra de que se trate. En materia de transferencias de capital, tenemos que es el subtítulo 33. Inversión, subtítulo 33. Dice transferencias de capital, que es, dice relación con transferencias de otras entidades públicas. Cabe destacar las transferencias que se han hecho a los servicios regionales de vivienda y urbanización, ¿no es cierto?, que en que el presupuesto estimado eran de 125 millones de pesos, sin embargo, la obligación de vengada ya son 124, por lo tanto, ese ítem está casi copado. En síntesis, por lo tanto, en materia de gastos municipales, vemos que estamos un poquito más bajo de lo normal, pero es mejor eso, digamos, o sea, tenemos absolutamente control sobre los gastos, no tenemos ningún desequilibrio al respecto y existe un avance razonable de un 45% versus el 50%, que es bastante bastante bueno. En materia de ingresos de educación, ahora pasamos al área de educación, vemos que los ingresos de educación están en un 61%, que es un promedio bastante bueno, ¿no es cierto?, donde tenemos un porcentaje negativo solamente del subtítulo 8, o que dice relación con otros ingresos corrientes, que está constituido a su vez por recuperaciones y reembolso de licencias médicas, recuperaciones del artículo 12 de la ley 18.196, que también dice relación con más o menos lo mismo, devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos. Y lo que más destaca en este subtítulo es la todavía baja recuperación por concepto de licencias médicas, donde tenemos un presupuesto vigente altísimo, ustedes ven, de 400 millones de pesos tenemos aquí, ¿no es cierto? Y tenemos un ingreso percibido a junio solo de 43. O sea, el resto del año tenemos por una tarea grande que tiene educación de recuperar 356 millones de pesos todavía por licencias médicas. Me acuerdo que hace un par de años atrás se hizo una licitación, de repente, porque había muchas licencias médicas que no se recuperaban, porque no se hacía el trámite oportunamente o porque no se revisaba, no se le hacía un seguimiento a licencias médicas. Y se acumuló una cantidad importante de fondos y que hubo que lo más efectivo fue licitarlo y contratar una empresa externa que fuera eficaz en esta materia y lograron recuperar fondos importantes. Estamos hablando de 300 millones de pesos, o sea, no es menor, digamos, ¿cierto? En materia de gastos de educación tenemos también un avance de un 41%, ¿no es cierto?, que es bastante razonable. En que en materia de transferencias corrientes, todavía el subtítulo 24, que dice que está referido a transferencias referidas al sector privado y de premios y otros, tenemos también un avance bastante bajo, ¿no es cierto?, solamente de un 6%. En materia de gastos corrientes, yo les destaco lo más relevante nomás, ¿no es cierto? En materia de otros gastos corrientes, el subtítulo 26, que dice relación con la compensación por daño a terceros de la propiedad, no ha habido ninguna
ningún gasto en este, ninguna obligación de vengada en este subtítulo, ¿no es cierto? Y en lo que dice relación también con adquisición de activos no financieros, que solo figura un 18%, y que dice relación este subtítulo con la adquisición de terrenos, vehículos, mobiliario, también aparece bajo hasta la fecha porque teníamos un presupuesto vigente de 864 millones de pesos para estos efectos y solo se han gastado 161 hasta la fecha. Porque ustedes ven que el presupuesto estimado en este subtítulo, destinado, les repito, a la adquisición de terrenos, vehículos, mobiliario, máquinas de oficina y eso, es bastante alto, de 864 millones, y solo hasta la fecha se han devengado 161. Por eso aparece solamente con un 18% de avance presupuestario. Pero el promedio en general es de un 41%, lo que es bastante razonable también a la fecha. En materia de salud, tenemos que un presupuesto bastante equilibrado. Salud tiene, como se llama también, un 57% de avance, ¿no es cierto? Y en el subtítulo, transferencias corrientes, hay que destacar, ¿no es cierto?, las transferencias, los ingresos del servicio de salud, que tenemos un presupuesto estimado de 1.916 millones, hemos recibido ya 1.141. También producto también de proveniente del servicio de salud, pero por otro ítem, que es la atención primaria de la ley 19.378, donde también se reciben recursos, había un presupuesto estimado de 1.857 millones y se han percibido 1.082 millones. O sea, bastante dinero. Y también en este mismo subtítulo, los ingresos que ha recibido salud de la municipalidad ha sido de 100 millones versus 584, que es la suma comprometida. En materia de recuperación de préstamos, ¿no es cierto?, que el subtítulo 12, ingresos por percibir, figura con cero porque tampoco tenía un presupuesto vigente, de cero, y sin embargo se han recibido increíblemente 2.191.000 pesos. Estos ingresos por percibir, para su información, dice relación con los ingresos devengados, o sea, ya exigibles, por así decirlo, y no percibidos al 31 de diciembre del año anterior. O sea, son sumas de dinero que quedaron pendientes de ingresar y que se han ingresado este año, digamos, por distintos conceptos, prestaciones de salud, bonos, lo que sea. Por lo tanto, exhibe también un muy buen, yo diría que un muy buen promedio de ingresos, salud, y también en materia de gastos están bastante equilibrados, porque el ítem bienes y servicios de consumo, que siempre es muy importante, piensa ustedes que tiene estimado 1.200 millones, no sé si se han devengado 430, por eso hace solamente un 35% de avance. Los bienes y servicios de consumo, para su información, son aquellos que dicen relación con alimentos, bebidas para personas, textiles, vestuarios, calzado, lubricante, en materia de uso y consumo, materia de oficina, etc. Es decir, más o menos lo que se usa para el desenvolvimiento habitual de las funciones administrativas del servicio, por así decirlo. Y también adquisición de activos no financieros, que son los que dicen relación con vehículos, mobiliario y otros, ¿no es cierto? Tenemos un presupuesto de 175 millones, se han devengado 66 millones, por lo tanto todavía hay un margen grande de gasto en este ítem. En síntesis, viendo estos el desempeño del avance presupuestario, se ve que hay un avance razonable, no se ven desequilibrios importantes a la fecha, no hay ningún ítem que nos ponga en peligro desde el punto de vista del avance presupuestario. Obviamente que, como ustedes ven, hay eventualmente ajustes presupuestarios que va a haber que ir haciendo, porque hay algunos ítems que ya están bastante, digamos, avanzados en su desarrollo. Pero en general es un presupuesto equilibrado, que ustedes lo están llevando a cabo bien, ¿no es cierto? Y que obviamente denota que la municipalidad se está desempeñando bien desde el punto de vista del avance presupuestario. Eso es lo más importante. Bueno, este informe además implica que yo debo hacerle entrega a ustedes de un certificado sobre el cumplimiento de las cotizaciones previsionales del sector municipal, educación y salud, que está junto en su correo, ¿no es cierto? Un certificado de los aportes también que el municipio ha hecho al Fondo Común Municipal,
Un certificado sobre los pasivos contingentes emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Asesoría Jurídica el primer trimestre del 22. Los pasivos contingentes son aquellas obligaciones posibles de ocurrir, pero que dependen de eventos que no están bajo el control del municipio. Por ejemplo, una demanda judicial. ¿No es cierto? Si reflejáramos las demandas judiciales, se nos distorsionaría el presupuesto, porque una demanda judicial, los demandantes ponen cifras que quieren. Entonces, ¿cómo lo reflejamos eso en el presupuesto? ¿Ah? Puede que tengamos demandas por 500 millones de pesos y no las podemos poner en el presupuesto porque eso nos distorsionaría completamente el presupuesto. Entonces, ¿qué cifra ponemos eventualmente? La que los demandantes pretenden, la que nos dice nuestra Dirección de Asesoría Jurídica. Entonces, son eventos que pueden ocurrir o no, y por eso la ley exige que eso se informe al Consejo para que si el día de mañana, ¿no es cierto?, una de estas demandas se materializa, por ejemplo, y nos cobran 400 millones de pesos, los concejales digan, chuta, esta cuestión, ¿cómo no me informaron? Sí, aquí está la información, porque yo le informé que teníamos demandas por este monto y ahora se materializaron una sentencia judicial y tenemos que pagar. Por eso que es importante la información relativa a los pasivos contingentes y que la municipalidad exige, perdón, la Contraloría exige que uno se lo informe a los concejales para que estén debidamente informados de esa situación, de una eventualidad que puede ocurrir o no, pero que si ocurre, ustedes sepan cuál es el origen de esta situación. Además, les acompaña una nómina con las solicitudes de acceso a la información pública recibidas por el municipio durante el primer trimestre de este año, en cumplimiento del PMG de esta unidad, y para que ustedes estén informados de la cantidad de solicitudes de información que se reciben y que se tramiten acá, las que ustedes pueden consultar cuando lo estimen también están disponibles, porque son obviamente públicos, obviamente. Pero si ustedes tienen interés en conocer alguna en particular, no hay ningún problema. Y finalmente también les acompaño el balance de ingresos y gastos del sector municipal, que es elaborado por Finanza, como les decía en un principio, y que sirve de respaldo a este informe que yo les presento. Yo sé que esta es una materia un poco árida e incómoda, y no nos gusta mucho, y se enreda. A mí también me cuesta, porque yo soy abogado, no soy contador, pero cualquier información, cualquier duda que ustedes tengan, porque es legítimo que así sea, no duden en acercarse o hacerme las consultas del caso, porque yo les puedo aclarar los puntos por mí mismo o haciendo las consultas a Finanza, a la unidad que corresponda, para que ustedes tengan todos los respaldos. ¿Alguna observación, colegas? ¿No? Se da por entendido y entregado el informe trimestral, o sea, del avance del ejercicio programático presupuestario. Muy amable, muchas gracias. Que esté muy bien, control. Buen día. Vamos a pasar al punto 4, que tiene que ver con las modificaciones presupuestarias, don José. Ya. Sí. Ok. Vamos a pasar a las modificaciones presupuestarias. Antes de pasar a las modificaciones, quisiera hacer una salvedad, aprovechando que estamos acá. Está la modificación presupuestaria por traspaso de fondos de 10 millones de pesos, lo cual que se quedó estipulado que no iba a haber segunda discusión en la comisión anterior. Por lo mismo, don José Fernández también se desestima esa discusión de esa modificación presupuestaria para la participación en capacitaciones. Eso quedó en comisión, ahí declarada, de que no se iba a discutir en segunda discusión. ¿Sí? Ok. Pasamos entonces a la modificación presupuestaria del área de salud. Ahí, o sea, ya lo... Dame un segundito, por favor, José. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Aló? Se escucha. Sí, buenos días. Sí, se escucha. Buenos días, concejales, ¿cómo están?
Bueno, vengo a presentar la modificación presupuestaria en solicitar la aprobación de la modificación presupuestaria del Departamento de Salud por mayores ingresos. Estos mayores ingresos se dan provenientes del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y por recuperación de licencias médicas. Los mayores ingresos ascienden a la suma de 49.713.000 y esto va a suplementar la cuenta del subtítulo 21, ¿cierto? Perdón, me equivoqué en el monto que les dije. Me acabo de dar cuenta. Son un total de 40.750.000 pesos. Esa es por mayor ingreso proveniente del Servicio de Salud y por reembolso de licencias médicas. ¿Ya? Estos son fondos provenientes, mayores ingresos por el per cápita de la ley 19.378 y la recuperación de licencias médicas por las leyes 18.196 y 19.117. Como les dije, esto suplementa la cuenta de gasto personal de suplencia de reemplazos y el subtítulo 22, gasto viene con servicio de consumo, arriendo y otros. Y por último, suplementa el subtítulo 24 de transferencias corrientes, que es de otras personas jurídicas, que va principalmente a la subvención que nosotros hacemos a la Fundación Arturo López Pérez para la realización de mamografías. Esta es la solicitud que tiene el Departamento de Salud para la modificación presupuestaria. Quedo atento a consultas. ¿Alguna observación, colegas? Sí. Vamos a votar entonces esta modificación presupuestaria. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señores concejales. Vamos a pasar al punto 5, solicitud de traslado de patente de alcohol, giro, expendio de cerveza, empresa Chamanes Spa. Perfecto. Sí. Voy a la lectura, ¿no es cierto?, al oficio que dice lo siguiente, del director de finanzas al señor alcalde. A través del presente, la dirección que suscribe solicita a usted presentar ante el Consejo Municipal antecedentes relacionados con la solicitud del contribuyente Víctor Manuel Silva Gutiérrez, representante legal de la Razón Social Chamanés, S.P.A., RUT 77.121.715-CAT, quien requiere traslado de patente de alcohol, giro expendio de cerveza, rol 4166, clasificación letra F1, en dirección comercial ubicada en calle Prat, número 399 de Limache. Segundo oficio, el informe jurídico del departamento de doña Gloria Escobar Fica, que dice, junto con saludar y en relación con el ordinario de antecedentes, vengo en informar a usted que habiendo revisado los documentos acompañados por el contribuyente en su presentación, se ha podido acreditar que el cambio de la razón social de la patente de alcohol, rol 400-166, giro expendio de cerveza a nombre de la empresa Chamanés S.P.A., RUT 77.121.715-K, se ajusta a derecho, así como también el traslado de la dirección comercial ubicada en calle Prat 399 Limache, por lo anterior es procedente acceder a los solicitados, salvo su mejor parecer. ¿Observaciones, colegas? ¿No? Damos inicio a la votación. Aprobado por unanimidad. Vamos al punto 6, que tiene relación a suspender definitivamente la patente de alcohol a nombre de la señora Rosa María Fuentes Villalobos. Dice lo siguiente, del director de finanzas dirigido al señor alcalde, el oficio ordinario 191 del año 2022. En conformidad al antecedente, esta dirección solicita a usted presentar ante el Honorable Consejo Municipal situación de contribuyente que registra patente de alcohol, giro, restaurante, diurno, nocturno, sin derecho a baile, rol 40031, con dirección en camino internacional sin número Tabolango, Limache. Nombre, Rosa María Fuentes Villalobos, RUT 8.076.938-5, rol de la patente
400-031, restaurante diurno nocturno sin derecho a baile. Se registra ante el Servicio de Impuestos Internos, término de giro a contar del 5 de noviembre del 2020. Por lo expuesto, se solicita suspender definitivamente la patente de alcohol en mención y confeccionar el decreto alcaldicio respectivo. El informe que adjunta del Departamento Jurídico dice lo siguiente: junto con saludar en relación con el ordinario de antecedentes mediante el cual se solicita pronunciamiento respecto a la situación de doña Rosa Fuentes Villalobos, titular de la patente de alcohol giro restaurante diurno nocturno sin derecho a baile, que presenta término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos a contar del 5 de noviembre del 2020, vengo a informar que, si efectivamente se realizó el término de giro del establecimiento del comercio, no puede mantenerse vigente la patente de alcohol otorgada. Firma Gloria Escobar Fica, director del Departamento Jurídico. Es todo lo que le puedo informar al Consejo de Presidente. ¿Observaciones, colegas? Corresponde plenamente a la modificación de la ley en el año 2009, que impide, lamentablemente, por la pérdida de la familia con respecto al valor de la patente, pero nosotros no tendríamos otra cosa que aceptar la medida, dado que si no estaríamos incumpliendo la legalidad vigente. ¿Colegas, alguna observación? ¿No? Damos inicio a la votación. Aprobado por unanimidad. Con esto damos término. Perdón. ¿Alguna observación? Sí, yo sé que no hay punto de incidente, pero sí hay una situación que, aprovechando que está don Luis Tapia conectado, que nos pueda aclarar una situación a lo mejor a nivel general. Hay un proceso de cierre de calle Condel, del tramo, si no me equivoco, de Colón, de Salomón de la Cerda. Salomón de la Cerda hasta Prat. Prat. ¿Ya? Me han contactado varios locatarios y personas que comúnmente asiden lo que son los servicios locales, como Chile Atiende, entre otras entidades, que se van a ver muy dificultoso el tema ahí para el acceso y también para el tránsito en general. Yo no sé si han pensado qué medidas de mitigación tienen para subsanar estas situaciones o si existe la posibilidad de poder hacerlo por tramos más cortos y no tan largos. Esa es como mi duda, no sé si está por ahí don Luis, que nos podría... Señor presidente. Sí, administrador. Por un tema de orden de procedimiento del Consejo, saber si el tema se tratará como incidente, porque no es un punto de tabla. Entonces, para efecto de que quede señalado de buena forma en el procedimiento del Consejo, es saber si cómo se va a tratar el tema, por la incidencia que tiene. O sea, yo lo sé que pasa que es de algo común, y no me refiero al tema en particular, me refiero al procedimiento, para que quede súper claro. Lo que pasa que lo toca como modo de observación, porque sabemos que no tenemos hora de incidente, finalmente porque no está el alcalde presente en este caso, pero sí podríamos recibir esta opinión para que Luis Tapia, que está a cargo de obra, podría responder solo esta medida, porque es una preocupación que existe de parte de varios concejales de este consejo. Sí, ¿existe sí, la posibilidad? Usted es soberano ahí de establecerlo, si la observación es que se establezca. Entonces lo vamos a dejar en hora de incidente. Claro, perfecto, gracias. Okay. Luis Tapia. Buen día, consejo. Concejales. Y bueno, de acuerdo a la consulta que realizan el concejal, el proyecto, importante indicar que tiene una fecha término. Y esa fecha término es el 6 de octubre. Por lo tanto, los trabajos que se van a realizar en el sector sí o sí tienen que realizarse en este periodo, ya que si nosotros le pedimos que modifiquen el trabajo, tenemos que estar asumiendo después nosotros ampliar el plazo del contrato, lo cual no nos conviene por las fechas que tiene. Y el objetivo es lograr llegar antes del 18 de septiembre con todo ese tramo terminado. Porque si lo hacemos por cuadra, el avance va a ser bastante menor de que hacerlo con la totalidad hasta Prat. Lo que se va a intervenir como primera etapa va a ser lo que es la calzada,
una vez que se termine la calzada, van a comenzar con lo que son las veredas. Por lo tanto, el sector no va a quedar inhabitable como para los peatones, que son los que transcurren por ese lugar. Como les digo, entrar a modificar nosotros en la carta GAN no corresponde por ley, o por las bases más que nada del contrato. Claudia y Amal y Álvaro. Hola Luis Tapia, ¿qué tal? Buen día. Pero los vecinos también me solicitaron y me preguntan cómo ellos pueden tener acceso a esa carta GAN, que yo creo que eso sería bastante bueno, porque así como el temor está como latente, ¿cierto?, que pudiera llegar a suceder lo que pasó con la empresa anterior, entonces de que ellos mismos pudieran estar observando y fiscalizando si se van cumpliendo, digamos, lo que la carta GAN dice, indica. Sería bueno que podríamos realizar una visita en terreno y conversar con los locatarios, no sé si habrá alguno que haga cabeza de ese grupo, para poder canalizar en forma oficial, en conjunto con la empresa, los tiempos que nos vamos a demorar. Y con ello los locatarios van a tener tanto la opinión de parte del municipio como de la misma empresa que está ejecutando los trabajos. Súper, gracias Luis. ¿Amal? La Cámara de Comercio es quien representa el sector y, bueno, habrá que hacer los acercamientos correspondientes. Lo importante es allí generar medidas de mitigación en cuanto a generar pasos hacia los locales comerciales, porque la verdad que se van a deprimir enormemente en cuanto a las ventas. Sabemos que el desarrollo conlleva ciertas molestias y además se deben generar rápidamente, sobre todo en ese sector, los trabajos. La empresa se ha visto que ha venido muy rápido, pero efectivamente en pleno invierno se agudiza aún más la falta de venta, ¿no? Y de la movilidad que tengan los clientes, por así decirlo, los transeúntes. Por eso sería bueno hablarlo con la Cámara de Comercio para que ellos emitan sus postulados y mantengan a la gente informada al respecto. Molestias van a haber, pero lo ideal es conversarlo con quien hace cabeza, como bien dice Luis, Tapia, en el sector, y entiendo que la Cámara de Comercio es quien lo lleva adelante. Es importante indicar que en el momento que el municipio se entregue terreno, pasa a ser exclusiva responsabilidad de la empresa los trabajos, por lo tanto la empresa podría en principio cerrar toda la calle por un tema de seguridad, ya que si llega a haber algún accidente, quien asume los riesgos es la empresa que está construyendo. Por lo tanto, si nosotros también nos hacemos un trabajo en conjunto y podemos dar una orden que el día de mañana llegue a haber un accidente, los responsables vamos a ser nosotros como municipio y no la empresa. Álvaro. Sí, yo creo, efectivamente, lo que decía Alexi es cierto, hay harta preocupación de los comerciantes, que es absolutamente legítimo, y también de los servicios públicos, en este caso el Chile Atiende, por lo que significa la intervención. Yo quiero recordar que hace un tiempo atrás habíamos acordado junto con el alcalde, a propósito de que se retomaban nuevamente los trabajos por una nueva empresa, haber tenido primero una reunión con la empresa, como para que no hubiera dado esta carta GAN, y segundo, cómo se socializaba esta carta GAN con la comunidad. Yo creo que todavía estamos a tiempo, porque entiendo yo que en unas 2 semanas más comenzaría la intervención en el sector más complejo de Callecón, ¿no? Así. Por lo que me comentaban ahí, dos personas que trabajan ahí, que trabajan ahí cerca del correo, que tienen sus negocios, y la preocupación es esa, que es absolutamente legítima, pero también se entiende de que no se puede parar una obra, no se puede detener, sino que es lo que dice también la concejala Lamar, en el sentido de cuáles son las medidas de mitigación, porque esas fueron las que quedaron al debe con la empresa anterior cuando se comenzaron los trabajos en Calle Condel. Entonces, yo creo que tiene que haber que es bueno que haya una interrelación entre municipios, comercio, en este caso, como bien decía Mar, también la Cámara de Comercio, quien lidera junto con los comerciantes, y se pueda de alguna manera flexibilizar, porque siempre es bueno, siempre hay opciones. No se puede detener y los plazos son claros, porque también hay recursos comprometidos en relación a los plazos. O sea, si tú comienzas a alargar una obra, también le significa también, eventualmente hasta un costo al municipio.
Y el punto que decía Luis en relación al tema de la accidentabilidad que puede tener responsabilidad en el municipio también es un punto que hay que considerar. Entonces, yo creo que tenemos que hacer la amalgama, poder juntarnos. Entiendo yo que es un compromiso que teníamos, que lo haya hecho el mismo alcalde, había ratificado ese compromiso de poder juntarnos con la empresa, más aún que vamos a comenzar un tramo, más, el más complejo de todo, porque también está el tema hacia Quillota, el tránsito, todo se va a juntar. Vuelven los alumnos a clase, claro. Esta semana, la próxima semana vuelven a clase, ya, todo es más complejo, pero obviamente hay que buscar las mejores alternativas. Yo creo que eso, lo principal, creo yo, para los comerciantes que están ahí, el municipio y la empresa les pueda entregar esta carta GAN con cosas que se puedan ir y que hayan canales de comunicación que sean efectivos, porque es evidente que van a haber problemas. O sea, eso está fuera de discusión. Cualquiera persona que ha visto una obra de estas magnitudes sabe qué problemas van a haber. O sea, decir que todo va a ir viento en popa es imposible. Pero sí, obviamente, hay que generar los resguardos necesarios. Y yo creo que es importante hablar por ejemplo, con Chile Atiende. No quiero ser, yo soy parte del sistema, pero ahí tenemos una tremenda, claro, soy súper cercano, pero ahí tenemos una tremenda cantidad de personas de adultos mayores que tienen que sí o sí ir al municipio, sí. A Chile Atiende a hacer trámites, con silla de ruedas, bueno, si se va a romper las veredas, hay varias cosas que hay que considerar, y es bueno saber si Chile Atiende también, local, tiene algún plan de contingencia. Porque yo creo que los comerciantes se están preparando. Y veamos si a lo menos ellos han tenido alguna consideración o acercamiento desde el punto de vista, no de los funcionarios que están en la comuna de Limache, sino que yo hablo más bien de la dirección regional, si ellos están en conocimiento de estas obras. Por ahí yo creo que debería ir la discusión y el trabajo que podemos hacer en conjunto con los comerciantes y con los vecinos de ese sector. Concejales, como dice el concejal, la idea también es tener claro que el contrato termina el 6 de octubre. Por lo tanto, hasta esa fecha los trabajos pueden seguir continuando. Si quizás estamos asumiendo que podrían salir antes del 18, pero quizás podrían pasarse y la fecha real de término, lo que nosotros como unidad técnica tenemos que exigirle a la empresa, es hasta el 6 de octubre. De lo contrario, después del 6 de octubre deberíamos comenzar a aplicar multa o justificar una ampliación de plazo de acuerdo a alguna problemática que puede ocurrir durante ese tiempo de la ejecución del trabajo. Bueno, ahí dejamos las observaciones, director, y obviamente un tema que nos preocupa hoy día tiene que ver con la calle Condell y los distintos servicios y comercios que existen en esta avenida. Sabemos que también esta mejora es importante para la ciudad, pero también queremos que nuestros vecinos estén en un lugar seguro también y tranquilo. Así que le dejamos ahí las inquietudes correspondientes a esta petición de la mesa. Sí, ¿algo más que acotar? Sí, quiero acotar algo porque nobleza obliga. Encontré el acta en mi correo, así que decir que efectivamente el acta fue enviada el día miércoles y yo no la vi, para dejarlo establecido, creo que es lo necesario, porque no se vaya a generar ahí como la idea de que a mí no me llegó, así que para clarificarlo al consejo. Ok, muchas gracias. Amal. Presidente, decir como concejala y creo que de alguna manera hacer sentir lo que sentimos todos los concejales en esta mañana cuando nos hemos visto desamparados de alguna forma ante los hechos ocurridos de inseguridad en nuestra comuna. Lamentarlo porque no es el Limache que queremos, no es el Limache por el que trabajamos y lamentamos especialmente los daños acaecidos a las personas que tienen sus pymes en el sector en donde ocurrió el acto más bien terrorista y que a toda nuestra comuna la mantuvo en vela y que espero que la policía tome este caso como algo que no se puede volver a repetir en nuestra ciudad, al menos. Sabemos que ocurre en todo Chile y sobre todo el último tiempo. Pero quisiera entender que la comunidad debe de alguna manera mantenerse tranquila pese a la situación, porque lo que corresponde a nosotros, vamos a estar insistiendo ante las policías
y esperamos que así también lo entiendan los entes jurídicos, que son los que le dejan la puerta abierta a los delincuentes, para seguir protegiéndolos en el bienestar de su libre accionar y buena vida que tiene nuestra comuna. Muchas gracias, colega. Claudia. Solamente sumar a eso de que hemos visto cómo este municipio ha invertido gran cantidad de dinero en seguridad y también en tratar de trabajar tanto con la comunidad como con las policías de manera coordinada. Y yo pienso que desde ahí se puede esperar un buen resultado de lo que sucedió anoche. Tenemos una ciudad chica que por distintos puntos tiene cámaras funcionando, y desde ahí yo pienso que puede haber un buen resultado y que esto no se vuelva a repetir. Así es que eso. Muchas gracias. Bueno, yo creo que todos nos sumamos, tanto previamente al inicio del consejo, por ende también estoy presidiendo yo, porque el alcalde está en esa emergencia, de la preocupación por parte de la mesa de la seguridad, obviamente, de nuestra ciudad y los lamentables hechos ocurridos en la noche de este jueves, porque finalmente la inseguridad que viven los vecinos es tremenda y Limache ya no es la ciudad quizás tranquila que vivimos durante mucho tiempo, y hoy día se está apoderando de la delincuencia, y en ese sentido la fuerza de carabineros y también de las leyes tienen que hacer su trabajo, y obviamente esperamos los buenos resultados que pueden haber. ¿Algo más que observar, colegas, para dar término a la sesión? ¿No? Damos por terminada la sesión de este viernes aquí en Consejo Municipal.